tal, señores? Muy buenos días, muy buenos días. Qué bueno que estén con nosotros esta mañana. Agradezco a toda la gente que está en sintonía a través de Tele Radio América. Eso es 45 o 12, dependiendo su señal de cable. Y, por supuesto, los que están fuera de nuestro país y que nos ven a través de nuestras redes sociales, muchísimas gracias. Aquí estamos para compartir esta jornada y comenzamos de una vez con el clima, porque sí que está lloviendo. Los informes meteorológicos indican que las lluvias van a continuar, tienen que prepararse para eso. Nosotros, de hecho, estábamos mirando las imágenes satelitales. Lo que se ve es una República Dominicana cubierta de extremo a extremo de agua, de lluvia. Y entonces seguimos con alerta roja para el Distrito Nacional, para Santo Domingo. Eso es el Gran Santo Domingo. Creo que tenemos esas imágenes satelitales, señor director, que la compartí un poquito más temprano. Ahí la tenemos, para que ustedes puedan observar y ver lo que está ocurriendo. Les digo, les cuento. Miren, bueno, ahí se ve, ¿verdad? Es que esto es un sistema en toda... no tiene la categoría de un ciclón ni nada que ver. Es una vaguada. Toda esa nubosidad que se aprecia. Entonces, ¿qué dice la Oficina Nacional de Meteorología en el día de hoy? Básicamente dice, el estado del tiempo tiene los efectos de inestabilidad de la vaguada de niveles medios y altos. El viento de sur-sureste aporta valores de humedad significativos, por consiguiente, propicio al ambiente para un cielo nublado, aguaceros moderados, tronadas, ráfagas de viento esta mañana sobre la costa caribeña, en especial Barahona, Azua, San Cristóbal, Monte Plata, el Gran Santo Domingo, eso es Santo Domingo y Distrito Nacional, y entre otros del interior. Para esta tarde vuelven los aguaceros, es decir, nunca se fueron, de fuerte intensidad. Esta tarde va a llover más que lo que hemos visto esta mañana. Vuelven los aguaceros de fuerte intensidad con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en La Romana, San Pedro de Macorís, El Ceibo, Atomayor, Monte Plata, Duarte, Monseñor Noel, Sánchez Ramírez, La Vega, Santiago, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Valverde, Dajabón, San Juan y poblados del Gran Santo Domingo. Todavía el viernes continuarán las lluvias, aguaceros, tronadas y ráfagas de viento sobre distintas provincias. Lo vamos a tener en la mañana del viernes. Y dice incluso algunos pueblos con precipitaciones más frecuentes, porque la vaguada seguirá incidiendo. Si hay un aviso, una alerta para posibles inundaciones urbanas y rurales. Yo estaba mirando, venía por las calles llenas de agua ahí, la avenida Bolívar, por ejemplo, la Rómulo Betancur, eso es, se llena de agua. Y a mí siempre en la calle, como que uno mide como la educación ciudadana, colectiva, como usted trata a los demás. Porque venía un señor delante de mí manejando un vehículo y venía un motorista que se ve que es un joven que está trabajando, de esos que llevan comidas y eso. Y el agua, estaba esa calle llena de agua, y ese señor hizo así, aceleró, ¡rum! Y toda esa agua para donde esa gente que estaba ahí, para donde una muchacha que estaba tratando de cruzar. Señor, si usted va en un vehículo y usted ve que hay gente, usted disminuye, porque usted no tiene por qué echarle toda esa agua encima. Qué feo eso, o sea, como ese trato. Porque no hay apuro que pague eso. Vamos a ir a la pausa, hoy tenemos muchísimo contenido. Gracias por estar aquí esta mañana. Me cuentan desde dónde están mirando el programa. Y si está lloviendo, ¿dónde están?